¿Qué tal, amigos? Yo soy Javier Mota y estamos hoy aquí en el Circuito de las Américas, la nueva pista de Fórmula 1 en Austin, Texas, para manejar la nueva Jeep SRT 2014. I'm going to put it in track mode. Okay. La nueva Jeep SRT 2014 tiene el motor Hemi de 6.4 litros, una nueva transmisión de 8 velocidades, tracción en las 4 ruedas, por supuesto, siendo una Jeep. Y bueno, vamos a disfrutar de esta experiencia en el Circuito de las Américas, donde se corrió por primera vez el Gran Premio de Estados Unidos el noviembre 18 del año pasado. How you doing? Good, how are you? Good, just wanted to give you a couple of reminders. So the vehicle we've got set in track mode right now, indicated by the track flag and the sport flag there. It does turn traction control off only, so you still have stability control. Okay. The other light that you're going to see down here is the forward collision warning off. Yeah. So we've turned that off because as you go up turn one here, it can pick up, you know, the elevation change and beep okay, edges. So we've turned that off as well. Excellent. Okay. If you use paddle shifters, plus or minus to engage them, and then you hold the plus for about a second and a half to disengage, and it'll indicate right down here. Okay. Okay. Thank you. Yep. Esta pista tiene 3.5 millas de distancia, 20 curvas, empezando con la primera a subir ahora inmediatamente, que es tiene una elevación de casi 30 metros de diferencia de elevación con la recta, y tiene una curva a la izquierda que es una curva ciega, es decir, no vamos a ver dónde terminamos la curva yendo hacia la izquierda, así que una curva muy interesante para probar aquí con la nueva Jeep SRT. Estamos esperando las indicaciones de los comisarios de la pista para poder salir de forma segura, por supuesto. Good morning. Good morning, how are you? Okay, put it in park, please. Foot off the brakes so the brakes won't get hot while it's idling. Okay, and then I'll wave you up and then you can go. Nos dicen que la velocidad máxima que podemos alcanzar aquí en las dos rectas que existen aquí, una aquí saliendo de los pits después de la curva 20 y la de la parte de atrás entre la curva 10 y la 11 y la 15, se pueden alcanzar 125 millas de velocidad. Así que vamos a probar la nueva Jeep SRT, el nuevo modelo 2014, motor V8. 6.4 litros Hemi, transmisión automática de 8 cambios, una transmisión nueva para esta Jeep, y por supuesto con la posibilidad de hacer los cambios aquí en el volante con las paletas. Esas son las alarmas de los radares de seguridad que tiene la Jeep Cherokee SRT, y estamos esperando ya nuestra bandera verde para salir a correr por primera vez en el Circuito de las Américas, aquí en las afueras de Austin, Texas. Y ahí vamos. Curva bien cerrada esta primera que tiene aquí, un punto ciego. Y la salida de la curva en descenso. Estamos entrando al área de las S, una curva, nos dicen, bastante, una serie de curvas bastante, no complicada, sino que te puede engañar un poco por la gran velocidad que se puede alcanzar en ella. Una pista muy técnica, con mucho cambio de elevación, 20 curvas como decíamos, 3.5 millas de distancia. Recta principal, vamos a ver la velocidad máxima que se puede alcanzar aquí. Obviamente 125 millas por hora de velocidad máxima, y la camioneta responde de una forma excepcional. Aquí al área del anfiteatro, una serie de curvas todas hacia la derecha y
nos acercamos ya al final de la primera vuelta. Esta es la curva 17, estamos entrando ahora mismo en ella. La curva 20, donde se entra lo que es la posición de largada y final de las carreras normalmente. Una vista espectacular aquí con la gran tribuna principal, los pins al lado izquierdo mío. Tenemos al frente esa curva en elevación de casi 30 metros. ...125 millas de velocidad y los frenos Brembo funcionan de manera espectacular. Aquí una curva bien cerrada hacia la izquierda. La aceleración es espectacular con este nuevo... Bueno, el motor es el mismo, pero la transmisión nueva de 8 cambios en realidad ayuda al gran desempeño de la Jeep Grand Cherokee SRT 2014. Otra vez la serie de curvas aquí hacia la izquierda en el anfiteatro, donde está esta torre gigantesca donde se puede apreciar la carrera. Estamos llegando ya al final de la segunda vuelta. Y vamos a entrar ahora a los pits. Espectacular no solo el desempeño de la camioneta en sí, pero la pista en particular aquí, el circuito de las Américas en Austin, Texas, en la Jeep Grand Cherokee SRT 2014.